Dios te dice hoy, desconéctate de tus circunstancias. ¿Te estás preocupando más que antes? Querido hijo, sé que a veces sientes que todo está fuera de control y que la preocupación te consume. Pero te aseguro que estoy contigo en todo momento y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Sé que es fácil dejar que la preocupación te domine y te haga sentir que nada sale como lo esperas. Pero te animo a no dejar que eso te venza. No permitas que la preocupación te haga perder la esperanza y te haga sentir solo. Recuerda que yo estoy aquí para brindarte mi apoyo y mi aliento. No dudes en acudir a mí en busca de consuelo y guía. Yo sé lo que estás pasando y estoy dispuesto a ayudarte a encontrar la paz y la alegría de nuevo. No te rindas, hijo mío. Confía en mí y en mi amor incondicional por ti. Juntos podemos superar cualquier desafío. Sé que a veces sientes que tus circunstancias te abruman y que la preocupación te consume. Quiero que sepas que mi paz no está conectada con tus circunstancias, sino con mi presencia en tu vida. No permitas que nada te perturbe, hijo mío. Levanta tus ojos al cielo y busca mi ayuda y mi socorro. Recuerda que soy tu buen pastor y que estoy aquí para cuidarte y ayudarte. Incluso cuando recibes un mal diagnóstico o te enfrentas a desafíos imprevistos, no dudes en acudir a mí. Yo estoy aquí para brindarte mi consuelo y mi fortaleza. Confía en mí, hijo mío, y descubrirás que mi paz y mi amor te rodean en todo momento. No te preocupes por el futuro, porque yo estoy pendiente de todo. Sé que te esfuerzas por tener el control y que llevas sobre tus hombros cargas innecesarias. Pero quiero que sepas que eso no es necesario. Yo estoy aquí para ayudarte a aliviar tu carga. No dejes que la preocupación divida tu mente y te haga sentir abrumado. Por mucho que te esfuerces, no puedes añadir un codo a tu estatura. Hoy te invito a que descanses y sueltes todo peso. Deja que mi paz y mi amor te envuelvan y te llenen de fuerza. No te afanes, porque yo estoy aquí para renovarte y darte descanso. Apreciado amigo, sé que a veces sientes que la tristeza y la preocupación te consumen. Quiero que sepas que Dios va a secar tus lágrimas y va a ahuyentar tu dolor. Y no solo eso, te va a dar el mejor de los abrazos. Dios quiere susurrarte al oído que no tengas miedo y que no te preocupes, pues nada sacas con eso. Él siempre está y estará para ti. Puedes contar con Él. Dios quiere que tu mente se despeje, que tus pensamientos se aclaren y que tu fe se renueve. Confía en su amor inagotable y descubre la paz y el consuelo que Dios tiene para tu vida. No te rindas, hijo mío. Yo estoy aquí para consolarte en todo momento. Los problemas y las adversidades son invitados no deseados. Pueden ser abrumadores y sientes que nada controlas. Una forma de hacer frente a los problemas es dejar de preocuparse y confiar en que Dios tiene planes contigo. Es difícil soltar las preocupaciones, pero cuando las dejas en manos de un poder superior, en manos del Dios Altísimo, te sientes tranquilo. Recuerda que los problemas son temporales y que eventualmente pasarán, y que todo mejorará con el tiempo. Confiar en Dios puede ser un gran consuelo en momentos difíciles, cuando sentimos que no podemos controlar nada y que la vida no nos está dando tregua.
Recordar que Dios está en control es una gran ayuda. Dios conoce tus necesidades y deseos antes de que incluso los pronuncies. Si confiamos en Él y le entregamos nuestras preocupaciones, podemos estar seguros de que nos guiará hacia un futuro mejor. Tal vez no veamos cambios inmediatos, pero confiar en que Dios está trabajando detrás de escena puede ayudarte a mantener la esperanza. Todo pasará mañana. El dolor, la enfermedad, las deudas. Nada malo le pasará a tus hijos. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ven y acuéstate en su regazo. Solo Dios puede ayudarte a soltar el peso extra que llevas en la espalda y te dará la paz y la tranquilidad que necesitas hasta que todo sea superado. Señor, hoy podemos decirte, como dijo el salmista, Tú eres mi Dios y en Ti confío. Sálvame de todos mis perseguidores y líbrame. Este versículo nos muestra la importancia de confiar en Dios y buscar su ayuda todo el tiempo. En la vida es natural sentir miedo, inseguridad y ansiedad ante los desafíos que se presentan. Pero cuando confías en Dios, tienes otra certeza. Crees que aunque no sabes cómo, todo estará bien. Es momento de orar y de buscar la presencia de Dios. Siente su amor y recibe la fuerza y el coraje para seguir adelante. Oremos. Amado Dios, entendemos que todo lo que sucede en nuestra vida está en tus manos y nada te toma por sorpresa. Por lo tanto, tenemos paz en medio de las tormentas y tenemos esperanza en momentos de incertidumbre. Recordamos que eres fiel y siempre estás presente, independientemente de las circunstancias que hoy enfrente. Dios Todopoderoso, te damos gracias por estar siempre con nosotros y por ser nuestro refugio en momentos de incertidumbre y dificultad. Aunque todo parezca estar oscuro y la vida no nos dé tregua, declaramos que no dejaremos de confiar en ti. Nos acogemos a tu abrigo y a tu sombra porque eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. No vivimos por vista, sino por fe, confiando en tu amor incondicional y en tu plan perfecto para nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos fortalezcas en momentos de debilidad y nos des la fe para continuar adelante. Te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas y por darnos consuelo en momentos de tristeza. Te invito a respirar profundamente. Piensa en Dios y siente la calma y la tranquilidad que Él emana. Padre, delante de ti las preocupaciones, los afanes y las circunstancias adversas se desvanecen, y te pedimos que en su lugar traigas tu paz. Soltamos lo que nos agobia y confiamos en que todo saldrá bien. Hoy tomamos la decisión de desconectarnos de todo lo que nos intranquiliza. Soltamos las preocupaciones y dejamos todo en tus manos. Cerramos los ojos para sentir tu bella presencia y recibimos la tranquilidad que nos prometes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos llegado al final del mensaje y damos las gracias a Dios por afirmar nuestra fe para que las preocupaciones no invadan nuestra alma. En este tiempo compartido, cultivamos más nuestra relación con Dios para que sea más profunda y significativa. Te invito a suscribirte a nuestro canal, a activar las notificaciones, a compartir este mensaje con tus familiares y amigos a través de tus redes sociales. Bendiciones. Amada comunidad, estoy muy feliz de compartir nuestro más reciente libro, Cartas de Dios para ti.
una colección de 30 cartas llenas de amor y que, como si hubieran sido escritas con el puño y letra de papá, te revelarán su carácter tierno y compasivo. Este libro es el resultado más ferviente de amor que el Espíritu Santo ha puesto sobre todo nuestro equipo y cuya revelación escrita en cada página impulsará con mucha fuerza tu relación personal con Dios. Dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23, «Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios». Cartas de Dios para ti es esa oportunidad para escuchar el consejo del Señor y deleitarse en su corazón. Si aún no lo tienes en tus manos, te dejaré el link de nuestra biblioteca virtual en Amazon.com para que puedas adquirirlo. O déjame un comentario para que podamos darte toda la información que necesitas. Bendiciones.